concepto de inclusión en el caso de los alumnos sordos ha sido y es en la actualidad el origen de una gran controversia. Dos cuestiones aparecen inevitablemente siempre que se aborda este tema: la lengua y la identidad, ya que la esencia de dicho dilema gira alrededor de ofrecer a cada persona la respuesta educativa que mejor se ajuste a sus necesidades, que están inmersas en procesos educativos diferentes. En este programa plantearemos algunos indicadores que caracterizan el proyecto Manos y Pensamiento, que busca la inclusión de alumnos sordos a la vida académica de la Universidad Pedagógica Nacional. La deficiencia auditiva es una limitación de carácter físico que viven algunas personas. Esta limitación surge por carácter o herencia, por factores congénitos mejor, o por factores adquiridos. Cuando es congénita, se ha debido a la herencia o a enfermedades virales que ha sufrido la madre durante el embarazo. Cuando es adquirida, esto ocurre por accidentes, por golpes o también por factores genéticos que indican la pérdida progresiva de la audición. Mi hija nació de 7 meses por un problema de tipo de sangre. Entonces, al nacer me dijeron que ya venía con un problema, posiblemente no sobrevivía. Hicieron cambio de tipo de sangre. Duró 1 mes hospitalizada. A los 2 meses me dijeron que era sorda. La sordera puede ser leve, puede ser moderada o puede ser profunda. Si es leve o moderada, los estudiantes se denominan, o las personas mejor, son tratadas como hipoacúsicas y pueden ser ayudadas con un audífono para mejorar su comunicación. Cuando son sordas profundas, desarrollan de manera natural su bilingüismo. Los niños desarrollan o adquieren de manera natural la lengua de señas cuando son hijos de padres sordos. Cuando son hijos de padres oyentes, este bilingüismo tiene que ser creado, porque la lengua de señas pasa a ser aprendida y los niños la aprenden de su cuidador, del modelo lingüístico, de la persona que está en la escuela y asimismo la lengua oral. Posteriormente aprenden a leer y a escribir. Hay muchas maneras de explicar la sordera y la más común es el enfoque médico, que la define como la dificultad o la imposibilidad de utilizar el sentido del oído. Sin embargo, también está el enfoque socioantropológico, que lo define como una comunidad donde el factor en común es la lengua de señas. La lengua de señas es una lengua visogestual manual y las lenguas orales pues se expresan a través de la oralidad. Realmente ese es como el punto, la diferencia mayor entre las dos lenguas, porque ambas tienen su estructura, tienen los componentes de una lengua. Entonces, en ese punto es que radica la diferencia. Buenos días, mi nombre es William, mi apellido es Herrera, mi seña es así. Yo estoy aquí, ¿qué estoy haciendo en la universidad? Estoy en semestre cero, porque estoy aquí practicando el español. La lengua de señas es considerada una forma de significación del lenguaje diferente al oral y por ende diferente al idioma que hablamos en la vida cotidiana. Incluir personas con discapacidad auditiva implica tal vez alejarse del concepto de discapacidad y pensarlos como sujetos que tienen derechos, que tienen capacidad para pensar, que tienen capacidad para poder comunicarse con el mundo? Pues al principio implica muchos problemas, muchas situaciones. Es ver la realidad a la que se enfrenta uno, que no hay maneras de comunicarse, que ya tiene que ver formas de comunicarnos, porque la misma sociedad como que no asimila la realidad de los sordos. Se creen que son unas personas enfermas diferentes al común. Y creo que ellos son más capacitados, inclusive más que nosotros, que estamos con todas las capacidades. Bueno, él siente que la comunidad sorda, las personas sordas, todas tienen fortalezas y pueden ingresar. Entonces, él ve
que es, al ser posible eso, que los sordos, es de mucho aliento, porque aquí en todo el país el propósito con las personas sordas es de ingresar a diferentes comunidades para que haya un desarrollo. Las personas oyentes siempre están tenidas en cuenta, pero las personas sordas, entonces acá se puede llegar a un mismo nivel con todos. O sea, el ser sordo no quiere decir que sean impedidos, pueden todos tener el mismo nivel. Y reconocer que también pueden acceder al aprendizaje de otros idiomas y que por ello pueden aprender el español o el castellano como una segunda lengua, castellano lectoescrito como segunda lengua, que son fundamentales las dos lenguas para poder estar en la universidad, para poder tener acceso al conocimiento y para poder alcanzar sus metas profesionales. O sea, es concebirlos como sujetos de derecho. El proyecto Manos y Pensamiento, inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria, desde 2003 ha contribuido a los procesos de transformación educativa y social de la comunidad sorda colombiana, formando educadores sordos desde tres subproyectos: la inclusión de personas sordas a la vida universitaria, la formación de intérpretes y la formación de maestros para la enseñanza bilingüe o del español como una segunda lengua. Por una directriz de la universidad. Este proyecto es justamente desde la perspectiva de la interculturalidad, del respeto a la diferencia, del trabajo pedagógico que debe hacerse con la diversidad, que surge. Y en el año 2003, cuando el proyecto surge, pues nosotros como equipo teníamos 3 años de estar trabajando el tema de cómo formar un maestro para la comunidad o maestros para la comunidad sorda colombiana. Aquí, pues como la universidad los permite ingresar a las personas sordas, el propósito de ese grupo que ingresa significa que todos pueden ser iguales y hay una inclusión, y que en el futuro es muy animador, porque en el futuro, por ejemplo, puede ser profesor en diferentes instituciones, también puede hacer magíster, tener diferentes diplomas también. Entonces, esa enseñanza como que le ayuda a él para que él pueda desarrollar y en toda Colombia, o sea, no solo acá en Bogotá, sino en toda Colombia se puede desempeñar. La idea del proyecto no es oyentizarlos, llevarlos a que ellos sean oyentes, no. La idea es que sí entiendan que hay una cultura, que esa cultura oyente es diferente, que nunca la van a poder alcanzar, pero que sí, en ese reconocimiento, ellos también pueden desarrollarse dentro de su condición, dentro de las deficiencias auditivas que tienen, pero pueden hacerlo porque tienen posibilidades en esa dimensión cognitiva, lingüística, cultural, social. El proyecto Manos y Pensamiento es ese proyecto de la universidad que está encargado de los estudiantes sordos, de su proceso de ingreso a la universidad, de solucionar las diferentes situaciones difíciles que los estudiantes puedan tener en sus procesos de formación en las diferentes carreras. Los grados de dificultad, o más bien los niveles de complejidad, son bastante altos y son profundos. Porque en principio las personas, los aspirantes sordos, llegan a la universidad y no tienen un buen dominio de las dos lenguas, o en el mejor de los casos tienen un dominio de las habilidades comunicativas básicas, pero la universidad demanda habilidades académicas. La dificultad más grande que yo tuve al ingresar a la universidad fue la evaluación que se nos hizo al comienzo, porque hubo preguntas de tipo pedagógico y de otro orden que hicieron un poco complicado el que yo pudiese responder esa evaluación. Por lo tanto, una de las adaptaciones curriculares que se han realizado desde el proyecto es ofrecerles un eje comunicativo en el cual
o a través del cual ellos estudian el español y la lengua de señas durante toda la carrera. La realidad de Colombia es el manejo del español. Eso es una realidad que nosotros no podemos tapar. Pero nosotros debemos apoyar a los estudiantes a que desarrollen esa habilidad en la segunda lengua. Porque si bien es cierto, les estamos dando un fortalecimiento en lengua de señas, el fortalecimiento en español debe ir casi a la par, porque ellos van a ser a futuro profesionales y su discurso como profesionales debe ser mucho más alto. Una de las dificultades más notorias es la parte de argumentación escrita. El ejercicio de escritura con el que vienen los estudiantes a presentarse a primer semestre no es muy bueno. Y eso también da cuenta del ejercicio de la comprensión de lectura, del nivel de comprensión lectora, que a partir del primer semestre es muy fuerte en el departamento porque ya los textos que se leen son textos de tipo científico. En este sentido, los niveles que se han establecido durante estos 10 semestres de formación permiten superar las deficiencias que se presentan en el momento del ingreso y permiten también alcanzar las demandas de la escritura y lectura académicas. Cuando yo estaba en el colegio, lo que me enseñaban era muy sencillo y yo también pensaba, ah, no, pues el español ahí todo como sencillito, no lo necesito como mucho. Cuando entré a la universidad me empecé a dar cuenta que se necesitaba mucha comunicación, que necesitaba español, porque la idea no es que nosotros nos sentemos a calentar banca y que seamos agentes pasivos en las aulas, no. Nosotros debemos ser participativos, debemos exigir, debemos mostrar que podemos hacer las cosas, debemos leer, debemos hacer muchas cosas bien hechas, porque eso nos ayuda para nuestro proyecto de vida. Es importante que tanto los papás como nosotros nos concienticemos que las experiencias de vida son las que nos permiten hacer mejores construcciones y a futuro ser mejores. Los intérpretes son actores que apoyan el proceso educativo de las personas sordas y posibilitan las interacciones cotidianas. En el caso de ustedes, lo que se va haciendo es lo que nos explicaba la profesora y es el acompañamiento del intérprete y el acompañamiento del profesor de la clase. Al ser un mediador comunicativo, relaciona a la comunidad sorda con las personas oyentes y garantiza acceder de manera igualitaria a los servicios educativos como cualquier ciudadano. La formación de un intérprete en la Universidad Pedagógica, pensado desde el proyecto Manos y Pensamiento, es una formación in situ. Los intérpretes presentan inicialmente unas pruebas donde se valoran sus habilidades y capacidades para interpretar y cuando ya ingresan, se empieza a hacer un proceso de seguimiento, donde ellos observan a intérpretes que ya vienen trabajando en la universidad, que tienen más experiencia, tienen el acompañamiento de los profesores que enseñan lengua de señas, se hacen procesos de retroalimentación permanente. Interpretar no debe confundirse con una traducción que expresa en una lengua escrita lo que se ha querido decir en otra, sino que representa el sentido de algo para que su público lo entienda. Se tiene la falsa creencia de que un programa de inclusión de estudiantes sordos solamente requiere de un intérprete, y para nosotros no es eso. Es un proceso de ajuste, de sensibilización, de diálogo permanente por los mismos cambios que tiene la dinámica universitaria. Entonces el trabajo del intérprete es visibilizar a la comunidad dentro de todos los espacios y todas las actividades, tanto académicas como culturales, recreativas, que se lleven a cabo dentro de la universidad, sensibilizar a los maestros y a la comunidad oyente de quién es ese estudiante, de quién es ese compañero que está ahí, sensibilizarlos frente a la lengua, que es una lengua que les permite a ellos comunicar todo lo que están pensando, y eso es básicamente como el trabajo que nosotros hacemos, y tenemos también que favorecer, permitir permanentemente la comunicación. Ya somos los mediadores comunicativos en las dos vías, tanto de los oyentes hacia los sordos como de los sordos hacia los oyentes. Mirar la inclusión como un proceso mutuo donde aprendemos a vivir juntos y en ese aprender a vivir juntos
cómo los programas participan más activamente. Al comienzo los estudiantes sordos iban a los programas por la transferencia interna. La idea es que hoy los estudiantes que entran a semestre cero tienen un proceso más tranquilo, con mayor participación de cada programa a donde van a estudiar. ¿Por qué es importante ingresar a la Universidad de Sociales? Porque el propósito de ella quiere argumentar al futuro que las personas sordas y las oyentes pueden estar en un nivel y tener aprendizajes, por ejemplo, de geografía, y al enseñarle a ellos, ellos pueden mostrar bien, o sea, hacer discursos, tener exposiciones normales de sociales y tener un aprendizaje bueno. Hay universidades donde hay una persona sorda. Nosotros hemos trabajado con la lógica de que necesitamos más personas por cada programa, unas 4 o 5 personas, porque es justamente en ese diálogo que ellos construyen y en ese trabajo permanente con los oyentes donde ellos pueden desarrollar mayores capacidades. Es importante que acá en la universidad porque le ayuda a uno mismo a desarrollar su propio conocimiento, al fortalecimiento también de las señas y poco a poco como en la profundización del proyecto de vida de uno mismo, para que en el futuro uno pueda como tener varias interacciones y los conocimientos sean iguales impartidos a todas las personas y un desarrollo para las personas sordas a las que les enseñan. También ellos pueden tener como un contacto con otras personas sordas y eso es importante. El proyecto considera que la lengua es dinámica, que la lengua de señas es una lengua viva, es una lengua que circula por toda la universidad y que cada día se enriquece, que cada día hay nuevos términos, nuevas señas, nuevos gestemas, y con base en eso, pues esa lengua tiene que circular para toda la comunidad. Este es un proceso de apoyo constante, es un proceso que a nivel académico ustedes deben entender que diariamente surgen y surgen muchas señas. Hay muchos, en el diccionario ustedes pueden encontrar un sinfín de palabras en español. Pero por ejemplo aquí en la universidad, constantemente para poder estar casi a la par de esos diccionarios académicos, tenemos que estar creando señas constantemente porque lo que buscamos es un desarrollo de un buen profesional. Vemos entonces que es necesario emprender nuevas concepciones en cada una de las áreas relacionadas con la sordera y entender al sordo como una persona bilingüe con una compleja relación entre una lengua que se transmite oral y auditivamente y otra que es visual y gestual. Yo quiero agradecer a la Universidad Pedagógica por haber aceptado este proceso de inclusión de los estudiantes sordos a la universidad. Otras universidades cierran las puertas, se niegan a estos procesos y yo le agradezco, ¿no?, la confianza que nos ha tenido y el hecho de que nos hemos podido ya varios de mis compañeros graduarse. Creo que no solamente ha impactado internamente a todos nosotros, sino que también con este proyecto de Manos y Pensamiento, las universidades, el mismo ministerio y las organizaciones de personas sordas y las comunidades ven esas necesidades de transformación y de nuevas opciones para esta comunidad que, como les digo, mucho tiempo estuvo marginada. Pero cuando llegué aquí a la universidad, el esfuerzo para mí fue mayor. Yo me exigía a mí misma, sí, los demás me exigían, pero me di cuenta que la exigencia es personal. Si uno no lee, si uno no escribe, si uno no desarrolla tampoco la lengua de señas, pues es imposible poder superar ciertas limitantes. Yo agradezco esas exigencias que se me han hecho en la universidad porque esa ayuda que me han dado en lengua de señas y en castellano me va a permitir trabajar con la comunidad sorda a nivel nacional, en otros departamentos donde uno ve que ese trabajo no se hace. Hoy tenemos estudiantes sordos haciendo maestría. En el convenio SIN de Universidad Pedagógica hay 2 profesores sordos que además de ser profesores del programa de la Facultad de Educación,
pues estudian allá su maestría en ese desarrollo humano y desarrollo integral humano a que tiene derecho cualquier, como cualquier sujeto, cualquier persona. Los aportes de del proyecto Manos y Pensamiento son fundamentales para la transformación de la calidad educativa de las personas sordas en la educación formal. Lo son desde la experiencia porque ha podido demostrar que las personas sordas sí pueden acceder a los estudios superiores, sí pueden titularse y ejercer una profesión, contrario a lo que existe o se aprecia en las percepciones sociales en las cuales se piensa que por ser una persona sorda que tiene una limitación no va a poder hacerlo. Entonces, desde la experiencia nos cambia todo este tipo de representaciones sociales. Que lo más importante ha sido, uno, los avances en términos del desarrollo lingüístico que hemos venido tratando de estudiar y de comprender más a fondo en términos de lengua de señas, de castellano lectoescrito. Dos, el tema de la práctica pedagógica y de los proyectos de grado. Tres, la forma como nos podemos proyectar permanentemente a esas demandas de la sociedad, porque es consultada la universidad de manera casi constante. Y también desde las investigaciones, porque desde el proyecto se han realizado diversas investigaciones que aportan elementos teóricos y propuestas didácticas, metodológicas, importantes para la cualificación de la educación, tanto de los niños como de los jóvenes sordos en todos los niveles de la educación formal. Pues en este momento hay que agradecerle tanto a la pedagógica por preocuparse por la comunidad sorda, porque creo que hasta ahora es que están viendo los resultados de que sí hay una institución, una universidad que se preocupe por ellos y que ellos mismos se están dando cuenta que no ha sido en vano lo que han hecho. Importante todo el proceso de formación que la universidad nos ha brindado frente a lo que significa ser docente, al sentido de ser profesor, la responsabilidad y el compromiso que tenemos socialmente. Ha habido dificultades, yo sé que sí, pero amo la universidad y le agradezco.